Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a esperar siempre un momentito para que se incorporen los demás. Bien, buenas noches, bienvenidos, un gusto nuevamente. Vamos a estar en la última clase de la semana, la sección 2. Así que vamos a iniciar con el tema que corresponde para este día. Les presento y el tema, la lección de hoy, es que podamos establecer las diferencias entre función y fórmula, destacando las ventajas y desventajas para obtener mejores resultados en el uso de las mismas. La principal diferencia entre función y fórmula Excel es que una fórmula es una ecuación que el usuario escribe para obtener un resultado, mientras que una función es una fórmula predefinida para realizar operaciones más complejas. Aquí lo podemos observar en la imagen. La fórmula es cuando nosotros ingresamos directamente valores en la celda o simplemente los seleccionamos haciendo clic en el valor de la celda o desplazándonos con las flechas. Y tenemos la función que hace lo mismo que la fórmula. Entonces, la función nos viene a optimizar el trabajo, a que ya no tengamos que hacer procesos o procedimientos tan largos, y la función viene a reducirnos los procesos. Esa es como la principal diferencia entre función y fórmula. Aquí estamos sumando desde la celda B3, B4, B5, B6, usualmente nosotros le decimos que esa es la manera de hacerlo a pie. Y esta es la manera breve o la manera corta para hacer lo mismo. La función suma, representada con un rango, desde la B3, dos puntos, que significa hasta la celda B6. Es importante que conozcamos algunos errores que puede mostrarnos Excel. Cuando introducimos una fórmula en una celda, puede ocurrir que se produzca un error. Dependiendo del tipo de error, puede que Excel nos avise o no. Esa imagen de error es un poco frecuente. Dice, hemos encontrado un error de escritura en la fórmula y hemos intentado corregirla. Ah, y allí nos hace la sugerencia y pregunta que si deseamos aceptar la corrección o no.
Pues depende. En muchas de las ocasiones, las sugerencias de Excel siempre van a ser como correctas. Buenas noches, Jessica. Bienvenida, mucho gusto. Entonces, ¿nos aparece este tipo de errores? Y nosotros precisamente, pues, o aceptamos la corrección o no. Usualmente, casi siempre la aceptamos. Ahora, si de verdad nosotros estamos como seguros y sabemos que así es, pues no la aceptamos, ¿verdad? O en algunas ocasiones ni siquiera es esa la sugerencia, sino que es otra cosa. Muchas veces hemos cometido algún otro tipo de error y ni siquiera esa alerta nos funciona, nos sirve. Podemos detectar un error sin que nos avise cuando aparece en la celda un símbolo en la esquina superior izquierda similar a este, que es un rombo amarillo con el signo de admiración cerrado. ¿Qué opciones tenemos en esos errores en los datos? Dependiendo del tipo de error, al hacer clic sobre el cuadro anterior se mostrará un cuadro u otro, siendo el más frecuente el que aparece a continuación. Entonces podemos elegir cualquiera de esas opciones. En este error, por ejemplo, de tipo nombre, nos está diciendo un error de nombre no válido. Por ejemplo, en la lección de ayer pudimos observarlo, que las celdas tenían nombre y la fórmula estaba haciendo referencia a un nombre de celda, pero que cuando se eliminó ese nombre apareció un error como este, precisamente porque ya no encontró el nombre, porque ya no estaba. Entonces es un error. Luego, si queremos ayuda sobre este error, mostrar pasos de cálculo, como lo vimos en la sección de evaluar fórmula, podemos ir viendo como los pasos de, porque muy probablemente cuando hacemos como fórmulas muy largas, a veces cuesta que detectemos a dónde está exactamente el error. Entonces podemos ir viendo cada paso del desarrollo de esa fórmula, por ejemplo. Si yo estoy segura de que la fórmula está bien, pues le doy omitir error. Yo estoy segura que esa celda no tiene errores, pues omitimos el error para que no aparezca el icono. Podemos modificar en la barra de fórmulas y también están las opciones de comprobación de errores, tal como lo vimos ayer en la pestaña fórmulas, que también podemos rastrear aquellos errores. Puede que al introducir la fórmula nos aparezca como contenido de la celda texto, siendo texto un valor que puede cambiar dependiendo del tipo de error. Y vienen algunos ejemplos. Este que ya conocemos, que cuando aparecen muchos numerales es porque se produce cuando el ancho de una columna no es suficiente o cuando se utiliza una fecha o una hora negativa. Valor cuando se ha introducido un tipo de argumento o de operando incorrecto, como puede ser sumar textos. Y como sabemos, aquí de sumar textos es obviamente, ¿verdad? Si yo escribo un texto y lo quiero sumar, pues eso no se puede, ya lo sabemos. Diferente es como la lección anterior, que asignábamos nombres a celdas. Que sí, ¿verdad? Nosotros podemos utilizar exactamente la palabra sueldo menos descuento, las palabras como tal, pero eso ya es otra cosa. Ya lo pudimos ver ayer que son nombres asignados a una celda. Pero un texto como tal no se va a poder. Ya sabemos también que no se pueden dividir números entre cero porque este es el tipo de error que vamos a tener si intentamos hacer una división entre cero. Otros tipos de errores, como el nombre, por ejemplo, cuando no reconoce el texto de la fórmula. NA, cuando un valor no está disponible para una función o fórmula. Ref se produce cuando una referencia de celda no es válida. Quizás a lo mejor un valor se ha movido. Hay una fórmula que está haciendo referencia a un determinado valor de una determinada celda y a lo mejor ese valor se mueve, entonces hay un error de referencia.
No, cuando se escriben valores numéricos no válidos en una fórmula o función. Nulo cuando se especifica una intersección de dos áreas que no intersectan. Y a continuación, usted puede observar el video y descargar el archivo de práctica que siempre va a aparecer debajo del video. A continuación, procedemos al archivo de práctica. Este es el archivo que está disponible en la plataforma para hacer la práctica. ¿Qué pasó? Este archivo tiene tres hojas: operaciones básicas, funciones de texto, promedio. Y las operaciones básicas que, como si usted ya ve el video, puede observar cómo se desarrolla allí. Un momento, por favor, solo guardo esta grabación nada más. Y se pudo observar que se podía hacer con fórmula sumando los números deseados o introduciendo la función suma y seleccionando el rango de números que se desean sumar, haciendo la resta. Si yo le doy el número menor menos el número mayor, pues obviamente voy a tener un número negativo. Número mayor menos el número menor, pues claro está, voy a tener un número positivo, pero eso va a depender, ¿verdad? En contabilidad a veces tenemos números negativos como resultado, entonces eso pues no, no, eso va a depender del orden en que se desee. La multiplicación, pues ahí cualquiera que seleccione, tanto en la suma como en la multiplicación, no importa el orden de los números. Asterisco para multiplicar. Eso es una fórmula. La función para multiplicar se llama producto. Y se selecciona las celdas que se desean multiplicar. Para dividir, la diagonal para hacer la división. Y esas son las operaciones muy básicas de suma, resta, multiplicación, división, en la que aquí lo puede hacer con una fórmula o con la función suma. Ah, mire qué bueno, fue un accidente y nos vamos a detener en este error, que dice por error, aquí sí que de verdad fue y qué bueno. Hay un problema con esta fórmula. No intente introducir una fórmula cuando el primer carácter es un signo igual o un signo menos. Excel piensa que se trata de una fórmula. Si escribe igual 1 más 1, la celda muestra 2. Para evitarlo, escribe un apóstrofo. Primero, ya vimos en el ingreso de datos este tipo de descripción. Si escribe igual 1 más 1, la celda muestra igual 1 más 1. La diferencia, ¿verdad? En la primera dice igual 1 más 1, claro, como se empieza con igual, va a hacer la fórmula, va a ejecutarla. Pero si nosotros queremos que escriba texto, mire que se antecede un apóstrofo. Si queremos que se quede así, ¿verdad? Entonces, qué bueno, solo le doy a aceptar. Sí, le voy a dar enter otra vez para volver a verlo. Entonces ahí ya nos preguntó, ya nos explicó. Y todavía nos dice que si queremos ayuda, claro, a veces necesitamos ayuda, no podemos ayudar, entonces presionamos aceptar. Y lo que pasó es que a mí se me fue una llave. La borro. Y ahí está. Entonces, ¿qué es lo que nos decía ese error?
Aquí como yo empiezo con más, por eso es que deja las dos cosas. Pero no importa, ¿verdad? Siempre me le va a asignar el signo igual. Entonces, si yo quisiera que eso se muestre, le anticipo un apóstrofo, suma, ah, pues va. No, o simplemente esto me ubico en la celda que tiene la fórmula C5, aquí veo el resultado, en la barra de fórmula veo que hay una fórmula F2 con Shift y la flecha a la izquierda, selecciono todo, control C, lo copio. Escribo el apóstrofo, control V, y eso es lo que nos decía la ayuda. Aquí está el resultado y el apóstrofo, observen la barra de fórmulas, lo toma como texto y claro, no lo va a calcular. En el caso que usted quiera representar, puede ser que en alguna ocasión usted necesite dejarlo así. Entonces ahí está. La siguiente hoja, funciones de texto. En las funciones de texto aparece, por ejemplo, este texto en columnas. De pronto usted tiene nombres que están en una sola columna, separando apellidos por coma de los nombres. Y de pronto le dicen, fíjese que es necesario que los nombres ya no aparezcan en una sola columna, sino que aparezcan separados por apellidos y por nombres. Bueno, me ubico en donde queremos hacer la división. Voy a la pestaña Datos, en la categoría de herramientas de datos. Aquí aparece texto en columnas. Divide el contenido de una columna de texto en varias columnas. Por ejemplo, se puede dividir una columna que contenga nombres y apellidos en dos columnas distintas para los nombres y los apellidos. Permite elegir cómo dividirla, con el ancho fijo o dividiendo a cada coma, punto u otro carácter. Hacemos clic en texto en columnas. Y se muestra el asistente para convertir texto en columnas. Paso 1 de 3. El asistente estima que sus datos son ancho fijo. Si esto es correcto, elija siguiente. O bien elija el tipo de datos que mejor los describa. Tipo de los datos originales. Elige el tipo de archivo que describa los datos con mayor precisión. Entonces, como dice que ha estimado que los datos son de ancho fijo, podría dejar esa opción predeterminada. Más puedo cambiarla. De ancho fijo dice los campos están alineados en columnas con espacios entre uno y otro. Y delimitado, caracteres como comas o tabulaciones separan campos. Observe lo que tenemos acá. Como es una escritura normal, dejamos espacio entre palabra y palabra. Mas hay una separación de apellidos, coma, nombres. Aquí hay una vista previa de los datos seleccionados. Presiono siguiente. Y vea que aquí tenemos el paso 2 de 3. Esta pantalla le permite establecer el ancho de los campos, saltos de columna. Las líneas con flechas indican un salto de columna. Para crear un salto de línea, haga clic en la ubicación deseada. Para eliminar un salto de línea, haga doble clic en la línea. Es decir, según esta vista previa, los datos me los va a separar en cuatro columnas. Me los va a dividir en cuatro columnas. Pero si yo hago doble clic, por ejemplo, aquí, me va a eliminar esa separación y me va a dejar en tres columnas los datos. En una columna me va a dejar los dos apellidos, en otra columna el primer nombre, en otra columna el segundo nombre. Pero dice que para crear yo puedo hacer clic, entonces yo voy a hacer clic para que me lo haga en cuatro columnas o doble clic si quiero eliminar la separación. Aquí en este ejemplo me va a dejar
tres columnas, primer apellido, segundo apellido y nombres en una sola, juntos. Pero hago clic si quiero la separación. Y podemos mover en el caso que deseemos cambiar el orden. Lo voy a dejar así, como se ve en la vista previa. Presiono siguiente. En el paso 3 de 3, podemos seleccionar cada columna y establecer formato de los datos. El formato casi siempre lo vamos a dejar en general. Aquí está la vista previa de cómo vamos a verlo. Este es el destino. Como tiene cuatro columnas y aquí hay una, dos, tres, cuatro columnas, el destino dice que es B6. Veamos qué pasa. Presionamos finalizar. Nos da una alerta. Aquí ya hay datos. ¿Desea reemplazarlo? Presionamos aceptar. Y lo que hace es esto. Nos separa primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre. Y en esa herramienta usted puede ir haciendo las combinaciones que crea necesarias de cómo usted desee mostrar los datos, cómo se los han solicitado. Por ejemplo, el segundo nombre, texto en columna. Ya hicimos el ejemplo de ancho fijo. ¿Y qué pasaría si yo elimino esa división? Siguiente. Finalizar. Ah, aceptar. No le cambié la referencia, pero así lo deja en ese ejemplo. Me voy al siguiente nombre. Texto en columnas. Si le presiono delimitados, aquí permite establecer los separadores contenidos en los datos. Casi siempre van a haber espacios. O en algunas ocasiones, cuando a usted posiblemente le envíen bases de datos, en algunas ocasiones le aparece que los datos están separados por comas. Y de pronto decimos, ay, el archivo no me lo abrió bien porque están separados. Hay un montón de valores y en algunas ocasiones están separados por coma, pero en algunas ocasiones punto y coma. Entonces yo tengo que fijarme en eso. ¿Qué separadores están? Aquí está seleccionada la coma y el punto y coma. Y mire la división, lo deja en cuatro columnas. Si le quito el espacio y le dejo activa la coma, solo hace separación de dos columnas. Y aquí no es manual, aquí no puedo venir a hacer clic ni doble clic como para crear una división o eliminar una división. Aquí no lo puedo hacer. Simplemente identifica el separador de los datos. En este caso le activo la coma y lo dejo en dos columnas. O el espacio y lo dejo en cuatro columnas. Note que cuando hicimos la separación de ancho fijo, conservó la coma. Si yo dejo esta separación, presiono siguiente, presiono finalizar. Aquí me separa y le quita la coma. Primer apellido, primer nombre, segundo nombre. Y puedo seleccionar todos los otros nombres y ahí, como le digo, ¿verdad? Allí usted va a ir haciendo las combinaciones que sean necesarias de acuerdo a cómo usted desee separar esos textos, esos nombres, que se los han dado en una sola columna y de pronto le dijeron que los quieren separados. Entonces presionamos siguiente. Y digamos, por ejemplo, ese, ¿verdad? Lo vamos a dejar solo con comas. Presionamos siguiente, finalizar, aceptar. Si se quiere así, ¿verdad? Si no, usted ya sabrá cómo hacer la respectiva separación. Voy a presionar control Z nuevamente, y digamos que queremos conservar los datos originales. Queremos que nos quede tal como estaba originalmente y queremos la separación. Texto en columna. Aquí solo tenemos tres. Voy a delimitados. Y le digo que sea espacio. Aquí vamos a encontrarnos un problema porque
Solo tenemos tres columnas, pero vamos a ver qué sucede. Le voy a dejar así espacio, le voy a presionar siguiente. Y en el destino, se nos va a ver un poco feo, pero quiero ver esto del destino en el caso que usted quiera dejar la columna original y el destino que no sea B9, el destino que sea C9. Presionamos finalizar, presionamos aceptar y por eso es que se nos iba a ver feo porque no teníamos como el espacio para la cuarta, si quisiéramos hacer eso. Columna originalmente como estaba, primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre. Y allí usted va experimentando, ¿verdad? Va practicando y usted va viendo cómo le va quedando y cómo lo necesita. Eso es el texto en columnas. Concatenar, aquí nos están pidiendo algo al revés. Al contrario de lo anterior. Nos están dando nombres en columnas y ahora nos dice lo necesitamos en una sola. Entonces, la función concatenar, vea que cuando escribo concat aparecen dos funciones, concat y concatenar, y la función concatenar aparece con un triángulo amarillo, lo que indica que esa función muy probablemente en versiones posteriores de Excel ya no esté. La función nueva que Excel ha introducido es la función concat, pero que todavía la función concatenar la conserva para funciones, versiones anteriores de Excel. Entonces, muy probablemente en las versiones recientes ya ni siquiera venga la función concatenar. Veamos, funcionan igual. Lo voy a hacer con la función concat. Y me pide un texto. Ese texto concatenado al otro, porque nos están diciendo que ahora resulta que quieren los nombres en una sola columna, ya no separado. Y ahí los une, pero no nos ha dejado como normalmente escribimos, con un espacio entre cada palabra. Entonces, lo que hacemos es que el contenido de la celda H se dice, comillas, espacio, texto, porque quiero que sean separadas por espacio. Entonces, el contenido de H6, espacio, entre comillas, porque es carácter, es texto. Y luego, el contenido de la celda I6. Esa es la función concat. La otra hace lo mismo, la función concatenar. Este contenido, punto y coma, con este contenido. Lo une, lo concatena y pasa lo mismo. Tengo que dar un espacio después de H7, comillas, espacio, comillas, punto y coma. Y ahora ya va a ser la respectiva separación. Y ya de allí, pues ya solo arrastro para que me deje concatenados los nombres. Fórmulas de texto. La función mayúscula. De esta celda, digamos, esperaría que lo convierta a mayúscula. La función minúscula de este texto, pues tendría que aparecer en minúscula. Esta función de tipo oración, yo he probado funciones de texto, porque cuando trabajamos en el procesador de texto, en la pestaña inicio, nos aparece una opción que dice tipo oración. Aquí en Excel no nos aparece. El tipo oración es cuando nos deja la inicial mayúscula. Pero yo aquí de verdad que yo no he encontrado esa función. Si usted tiene como, o sea, las he probado
Y no sé, hasta ahorita no le voy a poder dar respuesta. Si usted lo encuentra y lo comparte, fabuloso. Pero yo busco aquí en fórmulas, en texto, y veo, por ejemplo, las funciones de texto, carácter, código, concat, decimal derecha. De verdad que yo no me sale. Lo que me está pidiendo aquí no me sale con ninguna de estas que están acá. Y si yo me voy a insertar función y escribo, por ejemplo, tipo oración, no me lo encuentra. Tipo título, que es así como se llaman los procesadores de texto. Título. Entonces, yo de verdad que no le voy a poder ayudar con esto. En esta función que dice nombre propio, así se llama la función, nombre propio, convierte una cadena de texto en mayúsculas o minúsculas según corresponda la primera letra de cada palabra de este texto, por ejemplo, nombre propio. Y observe que lo que hace esa función es que cada palabra le deja iniciar mayúscula. Esas serían las funciones de texto o las fórmulas de texto. A continuación está la hoja promedio. Utilizando la función promedio, seleccionando el rango de celdas a promediar, en la barra de fórmulas aquí arriba puede observar la función promedio y el rango que va a promediar. Y ahí tenemos el promedio de las notas. Aquí solo en la pestaña inicio arreglo los decimales. Le disminuyo los decimales y ya tengo el promedio de notas. Haré otra hoja para hacer otro ejemplo. Voy a escribir aquí jerarquía de operaciones u operadores. ¿Cuál es la jerarquía? ¿Cuál es el orden en que Excel va a realizar una operación? Lo primero es la potencia. Eso es, si encuentra en una fórmula algo que tenga una potencia, es lo primero que va a realizar. Para que nos aparezca el símbolo de potencia o el acento circunflejo al 94. Por ejemplo, usted quiere elevar a un exponente cualquier número. 3 elevado al cubo. Me tiene que dar 27, ¿verdad? Obviamente, es una fórmula. Y eso es lo primero que va a realizar Excel en el caso que tenga una fórmula extensa y hayan potencias allí. Luego realizaría, digamos que lo primero no sería como tanto. Paréntesis sería lo primero que resolvería. Si encuentra paréntesis, eso es lo primero. Luego va con la potencia, luego va con la multiplicación y división. Esto no es diferente a matemática, porque en matemática también así se hace, suma y resta. Entonces ahí está la jerarquía, la prioridad de las operaciones según Excel. Las encuentro. Por ejemplo, voy a hacer otra hoja en esta otra hoja voy a escribir valores aleatorios X, Y, Z.
y voy a utilizar la función aleatorio para generar números cualquiera. Para hacer el ejemplo. Digamos que quiero un número, voy a utilizar la función aleatorio punto entre. Y mi número inferior deseo que esté en el rango entre, voy a probar con un decimal, 1.05, mi límite inferior, 1.01 y mi límite superior que sea 10, 0.00. Voy a probar a ver cómo me sale ese rango. Creo que aquí, no me está generando decimales. Ok, me quedo con los enteros entonces. Voy a ir, que los números vayan de 1 a 10. Esos son los números que quiero que me generen. Por ejemplo, está ahí. Cada vez que yo presione F9, los números van cambiando. Cuando usted tenga que hacer una rifa, perfectamente puede utilizar esos números. A medida que se va cambiando F9, va cambiando porque aquí está la función, pero ya no quiero que se cambien, quiero que se queden ahí. Los seleccionamos, control C, y pegamos valores para que se queden los valores y la función ha desaparecido. Escape para ya no ver esas líneas como moviéndose. Y esos valores los voy a utilizar para lo siguiente. Me voy a traer esa función. Repita, por favor, dice Carlos, la función aleatorio, ¿verdad? La función aleatorio, sí. Aquí voy a generar números aleatorios. ¿Ok? La función se llama, hay dos aleatorios. La primera que devuelve un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1. Esta función, ve aquí en la barra de fórmula, cierro el paréntesis, asterisco y le pongo un número límite. ¿Hasta dónde quiero que llegue? Hasta el 10. Y el aleatorio punto entre, quizás me voy a quedar con la función aleatorio. Y lo voy a hacer aquí, aleatorio punto entre. Me pide un número inferior y un número superior. En este ejemplo, mi número inferior es 1. Y mi número superior es 10. Lo que le estoy indicando es que me genere números aleatorios entre 1 y 10. O sea, no más. Allí van a andar los números aleatorios. Entre 1 y 10. Entonces, ahí me los genera. Me voy a quedar aquí con la función aleatorio, no, con aleatorio nada más. En la que aquí le estoy indicando que el número máximo que me va a generar es 10. Entonces, por ejemplo, idea que yo cada cambio que voy haciendo. Vamos a ver aquí. Vale, ahora sí. Me ha generado con la aleatorio punto entre, no me generó decimales. Pero con la función aleatorio sí me generó decimales. Entonces voy a trabajar con esos números. No sé si quedó un poco ya un poco más claro, Carlos. Muy bien. Ahora me voy a quedar con esos valores. Para que esos valores ya no se muevan, selecciono los valores, voy a quitar la función, y eso lo hago presionando control C, clic derecho, opciones de pegado y que me pegue los valores. Ya no hay aquí la función, sino que solo me ha pegado los valores.
me voy a traer unas operaciones que tengo en otro archivo para que las podamos hacer aquí. Estas son las operaciones que vamos a hacer. Tenemos valores en X, Y y Z. Aquí lo que voy haciendo es que, ¿qué es lo que va a realizar primero? X más Y por Z. Va a realizar primero la multiplicación de Y por Z y luego va a hacer la suma. No es que vaya a hacer la suma primero, y como les digo, en matemáticas así es también. Pero digamos que si nosotros queremos hacer ese orden, que primero X más Y, que haga la suma. No, ¿verdad? Así como está, no lo va a hacer. X más Y por Z. Y ese es el resultado. La otra está un poco diferente. Siempre dice X más Y por Z, pero hoy está forzado con un paréntesis. Aquí primero es la multiplicación y aquí lo primero que va a hacer es la suma, porque es lo que tiene entre paréntesis. Paréntesis X más Y. Cierro paréntesis multiplicado por Z. Claro que va a ser diferente el resultado. X menos Z elevado a la Y menos 1. ¿Qué es lo primero que va a hacer? La potencia. Z elevado a la Y. Eso es lo que va a hacer primero. Y de ahí va a hacer las restas. X menos eso que has dado de la Z elevado a la Y menos 1. Eso es lo primero que va a hacer. X menos Z elevado a la Y menos 1. Y un número bien grande, claro, porque está elevado a la Y. Se imagina elevado a la 9. Y claro, un número grande. Ahora aquí hay una diferencia. Primero va a ser la resta. Después va a ser la potencia, Z elevado a esa resta. O sea que Z elevado a la 8, a la 8.1, porque le está restando 1. Y luego va a ser esta resta de X menos lo que dé esa potencia. Valor de X menos Z elevado a la Y menos 1, solo que hoy primero hace la resta, lo que está en paréntesis. Uy, mire qué bueno que nos dio ese error. Y ya vamos a ver por qué. Estamos poniéndole A2 menos C2 elevado a la Y menos 1. Y aquí tenemos que la fórmula contiene texto no reconocido. Claro, yo le escribí Y. Y no tenía que escribirle Y, sino que la referencia que representa la Y, o sea, B2. Entonces aquí está ejemplificado lo que vimos en la teoría, que yo no quise cometer ese error, pero qué bueno que lo cometí. Error de nombre no válido, ayuda sobre este error. Ya nos percatamos del error que yo cometí. Mostrar pasos de cálculo. Y ahí lo podemos ir viendo. Si le doy error de nombre no válido, si le doy ayuda sobre este error, me enviará una ayuda, pero que en este momento la vamos a cerrar porque ya detectamos el error. A menos, es aceptable que yo haya escrito Y, pero si así se llamara una celda. Pero no. Mostrar pasos de cálculo. Es exactamente lo que vimos ayer para evaluar la fórmula. Y de una vez dice, ¿verdad? Esta dará un error. Ignorar error.
Ahí se va a quedar con el error, ¿verdad? Control Z. Modificar en la barra de fórmulas, claro. Lo voy a modificar porque no es Y, sino que es esta celda. Y ahí está el resultado. Para esa operación. X más Y porcentaje. X más Y porcentaje. ¿Qué es lo primero que va a hacer? El Y porcentaje, el 9.1%, y luego va a ser la suma. O sea que quizás aquí nos va a salir 0.093.3.99, quizás, vamos a ver, nada más aproximadamente. Porque primero le saca el Y porcentaje, más el valor de X. Y el otro, primero va a ser la suma y después lo va a representar como porcentaje. 3.9 más 9.1, 12, 13, punto 13, me tendría que dar, vamos a ver si eso es cierto. X. Si ya tengo lejos los valores, ya no me funcionan las flechas. Mejor voy haciendo clic. Más el valor de Y, cierro paréntesis, porcentaje. Y exactamente, ¿verdad? Entonces primero hace la suma y luego nos hace el porcentaje. Cuando ya estos valores ya están, como estas referencias van a ser relativas, ya solo arrastro. Y ahí tengo la solución en cada caso, en cada número, con este ejemplo de prioridad en operaciones de Excel o jerarquía de las operaciones. Damos otro ejemplo. Veamos, voy a hacer otra hoja. Cuando hago clic en el más, me adiciona la hoja a la izquierda. Cuando presiono Shift F11, me adiciona la hoja, perdón, el sentido es el de. Cuando hago clic, se le inserta la hoja a la derecha. Con Shift F11, inserta la hoja a la izquierda. Vamos a hablar de operadores de comparación u operadores lógicos. Operadores de comparación u operadores lógicos. Igual me voy a aprovechar de los números que generé aquí, el X y Z. Los voy a copiar y los voy a traer aquí para trabajar con esos números. Y me voy a traer lo que tengo en otro archivo para hacer la respectiva comparación. Esos valores son lógicos. Los resultados que me va a mostrar aquí van a ser falsos o verdaderos. Por ejemplo, X igual Y. ¿Es X igual a Y? No, eso me va a dar un falso. ¿Es X? ¿Igual a Y? Tiene que darme falso. Exactamente. Ahora dice X más Y. Con decimales cuesta un poquito más. Vea, 13. Y Y más Z, 15.2. Entonces, ¿es X más Y mayor a Y más Z? Me tiene que dar un falso. X más Y mayor a Y más Z es falso. Ahora va a comparar X por Y si es menor a X por Z. X por Y, 3 por 9, 27. X por Z, 3 por 6, 18. Me va a dar falso.
x por y menor a x por z. Cuando usted necesite comparar números, ¿verdad? X más y entre z mayor o igual a y más 50, porque ese es un número constante, cierro el paréntesis, entre 35, que es un valor constante. Si matemáticamente usted lo quiere comprobar, lo puede hacer, ¿verdad? Puede hacer esas operaciones como para saber si eso es cierto, pero sí, le va a funcionar. Entonces tengo este modelo y va a ser la comparación si es mayor o igual. ¡Wow! Nos dio verdadero. X más Y. 12, 13 entre 6.1. Eso. Y Y más 50, 59.1 entre 35. ¿Es mayor o igual? Es mayor o igual al otro. Ok, por eso nos ha dado, ¿verdad? X menor o igual a 50. X es menor o igual a 50. ¿Qué resultado voy a tener? Ese valor menor o igual a 50 me tiene que salir un verdadero. X es diferente a Y más Z entre 2. Lo primero que va a hacer es la suma. Y más Z. Y más Z. 15.2 entre 2. Lo más probable es que sea verdadero. Y X es 3.9. ¿Es diferente a 15.2? Pues sí, es diferente. Entonces, no tiene que ser verdadero. X diferente a Y más Z entre 2. Entonces estos son valores lógicos, operadores de comparación. De pronto usted necesita hacer este tipo de proceso y pues ya nosotros vamos rellenando. Y aquí tenemos ejemplos de operadores de comparación. Veamos otro ejemplo de concatenación. Nos vamos a aprovechar de estos nombres. De estos nombres que están aquí. Nos vamos a aprovechar. Me los voy a traer. Los voy a copiar. Y los voy a hacer en otra hoja para que lo tengamos ahí un poco más claro. Me los traigo para acá. Ah, ¿qué pasó? No se copió. Porque hice otra cosa, los copio, los pego, voy a insertar aquí una fila y le voy a poner que lo voy a hacer intencional, voy a pasar estos valores para acá. Intencionalmente lo voy a hacer así. Le voy a poner aquí apellido, nombre. Le vamos a agregar algo que va a ser año de nacimiento. Podría ajustar texto, si no, F2
y me regreso aquí en año de nacimiento, presiono Alt Enter para hacer yo la otra fila en la misma celda. Aquí lo vamos a hacer más alto para que no nos queden tres, sino que nos queden dos. Año de nacimiento. Y aquí vamos a poner número. Vaya, me voy a traer unas fechas que tengo aquí en otro archivo. Voy a copiarlas y me las voy a traer para acá. Tengo los años de nacimiento. Y aquí nos piden nombre y apellido. Esto ya lo sabemos hacer. Y aquí vamos a agregar una frase. Voy a hacerlo en cuadrito para que se nos distinga un poco mejor. Siempre el formato es bien importante. Si bien es cierto, a veces es bien importante que las cosas funcionen, pero el formato también es bien importante dejarlo ordenadito para que se, para no crear confusión, ¿no? Entonces eso también es, si bien es cierto, la prioridad uno es que funcione, pero también esto es importante, digamos la prioridad dos, porque también hay que dejar las cosas atractivas, por lo menos que se entiendan. Ahora, nombre y apellido, hay otra manera de hacerlo. Ya lo hicimos con la función concat y la función concatenar, que es la misma, solo porque concat es la función más reciente. Pero ahí está el otro operador, que este usted lo va a utilizar en todos los niveles de Excel que vea de aquí en adelante. Nombre, ampersand, apellido. Perdón, aquí me confundí. Nombre, operador de concatenación, también es el ampersand. No he utilizado una función, he utilizado el ampersand, ese es el operador de concatenación, pero ocurre lo mismo, me lo deja sin espacio. ¿Qué tengo que hacer? El contenido de B2 unido a un espacio en blanco y eso unido al contenido de la celda A2 para que me deje el espacio. Entonces, esa es otra manera en que podemos concatenar. Aquí podemos hacer una frase. Digamos que esa frase va a decir: esta persona concatenado a un espacio, concatenado a una palabra que diga nació el año, concatenado, observe lo que va a pasar. Algo vamos a tener que ver aquí. Esta persona, espacio, nació el año este. Me dio un error. ¿Por qué me dio el error? Tengo que poner esto entre comillas porque es un texto. Juan García nació el año 1972. Pero allí nos comimos un espacio. Aquí después de este ampersand, comillas, espacio, comillas, ampersand. Entonces, ya tenemos la concatenación, nombre, apellido, ya tenemos una frase, puedo seleccionar y arrastrar. Y esta persona nació este año. Y así puedo ir concatenando lo que sea necesario, lo que usted necesite.
Espero haber abarcado el tema, la lección que corresponde el día de hoy. Y llegamos puntual. Muchas gracias, ha sido un gusto. Los veo. Buenas noches. Hasta lunes. Buenas noches, hasta lunes. Hasta lunes.